La foto Gangster. A la foto Gangster, a la foto Gangster. ¡Vamos, mis amores! Yo creo que lo logramos, Y no hay vuelo ni para hoy, ni para mañana tampoco. Muy bien, así, mira, eso que está haciendo así ahora mismo, así. Eso está para que nos quedemos aquí en Madrid. Vamos a ir buscando qué vamos a hacer. Dos días se me ha vencido la visa, así que tengo que irme hoy mañana. Sí, pero eso no es culpa de nosotros. ¡Qué locura! ¡Puto no! El destino uniéndonos siempre, que siempre. La fiesta no me deja en paz. Buenas tardes familia, bienvenido a un nuevo episodio de Miami Vice Lifestyle. Estamos comenzando un nuevo capítulo. Vamos a comer en un restaurante con una vista increíble en un lugar muy, muy mágico que se llama El Vedrá. Ahí tenemos a Racé con Huesco, así que preparado que estamos comenzando una nueva aventura. Hoy jueves, directamente en Ibiza. Tranquilo, tranquilo. Dime, ¿cómo te trata Ibiza? Mira quién está, aquí compartiendo con nosotros, mira. ¿Quieres ganarte un premio valorado en $50,000? Entérate, te vamos a traer a Miami con todos los gastos pagos el fin de semana del 26 y el 27 de septiembre. Concierto de Lunay y la gran fiesta mía de cumpleaños y de We Got Kids en Kiki on the River con alfombra roja. Participar es súper fácil. Suscríbete al canal de YouTube de Miami Vice Lifestyle y al de We Got Kids. Envíanos un video de 30 segundos diciéndonos por qué deberías ser tú ese ganador. A este email que aparece en pantalla. Y el gran ganador lo vamos a dar a conocer cuando el canal de YouTube de Miami Vice Lifestyle llegue a los 300,000 suscriptores. Apúrate que estamos cerca. Te vamos a estar volando desde cualquier parte del mundo para la experiencia Miami Vice junto a We Got Kids, donde vamos a estar grabando por los dos canales de YouTube. Ay, Dios mío, esto se va a calentar hoy. Esto se va a calentar hoy. Estábamos comiendo en un lugar. ¿Cómo se llama el restaurante, Racé? El Bordado. El Bordado. Mi lugar favorito en Ibiza. La comida es brutal. Las vistas. Al lado de una piedra gigante hermosa. Así que nada, vamos a estar descansando un ratico. Ayer el día fue, todavía estamos tratando de recuperarnos, no hemos podido recuperarnos todavía. La experiencia fue mágica, nos tiramos tremendo fiestón aquí en la villa de nosotros. Es la primera vez que tú vienes a Ibiza, Huesco, ¿no? Es la primera vez. Es la primera vez que tú vienes a Ibiza. La primera vez que fui a Miami fue con ellos. Con nosotros. La primera vez que vine a Ibiza fue con ellos. Y siempre me hacen es viajar, pa. Yo estaba relajado, huevo, me tocó alargar el viaje. Y el año que viene vamos a meter el Saint-Tropez. Un viajecito por Francia. Durísimo. La noche promete. Vamos a estar comiendo en un restaurante alrededor de las 11 de la noche con todas las muchachas. Así que esto se va a aprender. Hagan la fila y una vez pues que estoy activo. Yo soy gordo, pero no pasa nada. ¿Una qué? Una Gangster. Una Gangster. ¿Cuál es la foto Gangster? La foto Gangster. ¿Cuál es la foto Gangster? No, es que son muy fuerte eso, me qué pena. Cogiste gordito ya. Ya no cogiste destruido ya. Entonces, esta es la foto Gunter, entonces. Ah, no es la foto Celsi, es la foto Gunter. Huesco, ¿hace cuántos años tú estabas en Medellín que tú no sabías si te ibas a pegar durísimo? Dime, dime. ¿En qué año fue que te cambió la vida a ti? 2019. En el 2019. Antes del 2019, tú tenías esperanza. Y tú tenías, es decir, tú ya tú veías lo que la marca tuya se iba a convertir a nivel no, mundial. No, imposible, bro. No lo veía, ¿no? O sea, uno veía un crecimiento, pero uno veía... No a ese nivel. No a ese nivel, bro. Y lo que falta, está empezando, bro. Sí, bro. ¿Qué edad tú tienes, Huesco? 23. Ahí te das cuenta que en estos días viene una noticia ahí con un celebridad ya americano. Está empezando a... El mercado americano. Es una locura. ¿En qué año fue que te cambió la vida? 2021, yo creo que ya me empezó a cambiar. Sí, hubo algo, un suceso. Hubo algo que tú dijiste, señor, esto que yo hice fue un antes y un después en mi vida y en mi carrera. Yo creo que no me di cuenta de eso, pues siempre fue escalón por escalón, paso a paso y ya de la nada. Fueron un suceso. Sí, a mí no me pasó como que de la nada, boom. Y como que hiciste una colaboración con alguien y ya, boom, explotaste. Fue paso a paso, bro. También le fue... Igual, paso a paso. ¿Cuántos años? Imagínate que yo empecé, nosotros empezamos en el año 2007, yo abrí por primera vez la fiesta, me uno con Ángel en el 2012. Y en el 2017 ya entramos a Live ya.
Y ahí ya empezamos a entrar en el mundo americano. Lee fue el boom. Sí, ya. Lee, porque Lee nos dio una exposición ya de poder trabajar con artistas internacionales. Okay. Con todos los artistas internacionales. Nosotros trabajamos con todos los artistas internacionales. Pero ¿qué pasa? Que en esa época, los artistas internacionales, las discotecas grandes como Lee no hacían artistas latinos. Solamente era hip hop y house music. Cuando ellos abren la oportunidad de hacer de atraer el mundo latino a la playa, a Miami Beach, a Lee, que es la mejor discoteca de una mejor discoteca del mundo, y de Miami la número uno, y Estados Unidos la número dos, entre la uno y la tres. Y nosotros coger esa fiesta, ser los organizadores de la fiesta, claro. coger ya la organización de la fiesta nos dio acceso ya a todos los artistas. Y ellos empezaron solos, estuvieron como 5 o 6 meses perdiendo dinero. Y ya desde que nosotros entramos, a los 4 meses que ellos hicimos una fiesta. Pura. Ya. ¿Creen que va a haber una fiesta que supere la de Tego Calderón? Era bien difícil, bien difícil. Bro, yo creo que esa ha sido la fiesta más dura del mundo, yo creo. Del mundo. De toda la historia latina. De la historia. No, cuando yo estaba viendo eso, yo no podía creerlo, bro. Mira. O sea, de verdad, es que la cantidad de gente que estaba. Todo el mundo, no faltó nadie. O sea, ¿cómo puede uno superar eso? No, está duro. No, mira, duro. Nosotros hemos tenido buena fiesta, bro. Sinceramente, porque nosotros hemos tenido, por ejemplo, la fiesta de en los Billboard el año pasado también fueron muchísima gente. Y en los primeros nosotros hemos hecho cosas grandes. Pero el problema no era ese, bro. El problema es que ves cantando a esa leyenda. Ahí arriba. Y ver a Bad Bunny, el artista número uno del mundo, Aldo Brinco. Babiando. Como si fuera un niño chiquito. No, todos, están todos. Es decir, él no fue como un fan. Era como un fan cantando. Cantando las canciones que él cantaba cuando él tenía, no sé, 5 años. Papi, que ahí saca cuenta. Bueno, Bad Bunny compró ese VIP completo. Esto, todo eso lo compró él para todos sus invitados. Y ahí entraban todos los artistas. Prima fue el que lo compró. No la sabía. ¿Y qué tan difícil fue sacarlo, a Tego? Estaba por primo. Okay, yo hice a Tego 4 veces en mi vida. Una en Leaf y otras 3 anteriormente. Y Tego, bueno, siempre es duro sacarlo. Ese día, bro, de Tego estaba claro. Cuando llega así, increíble. Wow, el tipo estaba como, tiramos fotos, nos abrazamos, conversamos. Y estaba muy. De hecho, yo dije, bro, si se mantiene así, va a cerrar su vida con un dineral, porque él podía haber hecho una gira gigante. No, y todos los artistas en el video pueden verlo. El mismo Randy de Yuri Randy nos decía a nosotros, papi, ¿cómo ustedes consiguieron a Tego? No, ¿cómo lograron que él viniera a cantar? Ustedes lograron que Tego viniera a cantar aquí. Y no eso, tener Bad Bunny, Anuel, Karol G, Rosalía, Farruko, El Alfa, Nicky Wood, Karol G, Ñengo Flow, J. Kill, Stage, papi, todo el mundo. Fue la primera vez que salió Rao con Rosalía a la luz. La luz. Llegaron un Lamborghini así, blanco. Bad Bunny llegó un automático con la cara tapada. No, una locura. Miren, le voy a enseñar ayer lo que nosotros cogimos de barra y lo que cogimos de discoteca, porque después de las 11 de la noche no pudimos seguir poniendo música en la parte de afuera. Y miren, para enseñarle más o menos. La cocina era la barra. ¿Qué? Teníamos. La cocina era la barra, aquí teníamos a los bartenders. Mira la cantidad de cerveza que todavía queda y de bebida, mira eso, una locura. Miren la cantidad de alcohol que aquí sobró. Mira, queda muchísimo refresco. Cerveza. Encontré una Coca-Cola cero. Encontré una Coca-Cola cero, que es lo que yo tomo. Coroné. Y ahora les voy a enseñar lo que era la discoteca. Aquí era la discoteca y del lado allá era el VIP, porque hicimos un VIP con otra barra, donde pusimos Wanda. Mira, todo esto era la discoteca y este era el VIP. Aquí montamos el VIP y entonces aquí montamos la barra. Y el after party, ustedes saben dónde fue que hicimos el after party, vengan a presionar. Era aquí, mira. Como ustedes saben, nosotros tenemos una discoteca, ok, toda esta casa completo. En esta villa tenemos tres casas con 3 piscinas en cada casa. En toda esta casa, que es la principal, tenemos una discoteca que es subterránea, que tiene 2 pisos, que es por aquí. Como pueden ver, dice el club. Y ya aquí sí, ni la policía ni nadie te puede sacar porque la música no se escucha. Y les voy a confesar algo. Mira, ahí está la discoteca, que se la vamos a estar enseñando en el blog de la casa. Todo eso es la discoteca y se mete más para abajo. Pero pasó algo que yo por poco me vuelvo loco. Ustedes saben lo que pasó. Bueno, aquí está la discoteca. Es en todo el piso abajo. Y este es mi cuarto. Mira, el cuarto mío es este, que se quería caer. Yo estaba tratando de dormir a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y era así. ¡Bum! ¡Bum! Yo no sé ni cómo yo pude descansar. La verdad, se lo confieso. Nada, familia, nos trajimos directamente desde Medellín para Ibiza, primera vez en Ibiza, West Coast, la máquina. Bueno, antes de entrar a el party, que estoy desesperado, voy a entregarles dos detallitos, las 2 gorritas de la Corazón de Vélez, que gracias, yo siempre doy las gorritas a los de Miami Vice. Mira, esto es brutal. Para que las regalan a sus seguidores o a los del video. Miren, esto duro, es brutal, duro, familia. Duro. Gracias, mi hermano, estas gracias por estar aquí con estas nosotros. Voy a dar hoy. La última me la quitó un coño, tenía un muchachito en el restaurante trabajando que es colombiano, bro, y se fue fanático.
automático. Y yo, coño, bro, esa gorra le... Ahí le queda, ahí le queda. Bueno, dice él, dice el muchacho que Racer se la estuvo dando, que le estaban ofreciendo $500 por la gorra. Y nosotros vendimos una ahorita en la calle en 500 euros, ¿fue sí o qué? En 500, ¿no? Qué locura. Sí. Qué clase de locura. Dime cómo está la energía hoy, porque ahí la cogimos en grande. Ahorita me acabo de tomar un café y estoy desesperado ya por llegar. La energía está activa. Let's go. Ahí decía, muévete, y así, así, mira, eso que está haciendo, así, ahora, y así, 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 mira. Yo le digo, vamos, Camilo, en cámara lenta. Menos mal, ayer no grabaron nada, parce, qué pena. Bueno, nada, mira, nos acaba de llegar de Miami, como ustedes saben, Don Stallone. ¿Qué te parece Ibiza? Primera vez en Ibiza, ¿verdad? Sí, una belleza, la gente, la comida, la cultura, me encanta. ¿Tú llegaste a qué hora a la villa? A las 11 de la mañana y todavía está... Todavía había gente fiestando, ¿no? De la fiesta ayer. Una locura. ¿Cómo fue el viaje? 10 horas, ¿no? Ay, no hablamos de eso. Buenos días, familia. Ya estamos en el aeropuerto de Ibiza regresando a Miami. Hoy es sábado. Se nos acabó la semana de vacaciones. La pasamos increíble. Bueno, ¿qué no hicimos en estas vacaciones? Yate, beach club, nightclub, fiesta privada. De verdad que fue una experiencia increíble. Quiero agradecer a todas las personas que nos apoyaron en este viaje. A nuestro hermano Pablo, con su compañía Top Quality Service. Hiciste un trabajo increíble y nos llevamos una semana en el corazón. Raciel está viajando. Hoy mismo está viajando a Italia, va a estar por las islas, por toda la Costa Amalfi. Yo estuve visitando la Costa Amalfi en el 2022 y es uno de los lugares más bellos en los que he ido en mi vida. De los lugares más top que he visto, las vistas son increíbles, así que se los recomendé y va a estar unos días por allá. Ya yo estoy regresando a Miami con todas las chicas, así que nada, estamos en el aeropuerto de Ibiza, regresando a Miami y nos estamos despidiendo de esta isla mágica. Miren esta belleza de cartel. Bueno, miren, como ustedes saben, Ibiza es el lugar más top de fiesta en el mundo. Quiero enseñarle, ustedes han visto en Instagram y han visto en muchísimos reels y shorts de YouTube, el before and after de Ibiza. Es decir, el before de Ibiza es cuando tú llegas, que llegas con la adrenalina, ubícate, que todas las personas que visitan la isla son personas que quieren pasarla bien, quieren fiesta, quieren divertirse. Eso, la energía y la vibra que se vive aquí es única, porque el 100% de las personas que están en la isla están para fiestar. Pero tiene un contraste muy grande, porque a la hora de irse son personas que están totalmente muertas. Nosotros estamos súper bien porque ayer viernes no hicimos nada y nos pasamos el día en la isla, que fue el día que le hice el house tour. Nos lo pasamos en la villa y no, es decir, estuvimos descansando. Pero esa no es la realidad de muchísimas personas a la hora de irse de Ibiza, porque aquí la gente exprime los días al máximo. Vienen por 3, 4 días, 5 días y es todos los días sin parar. Vamos a disfrutar un poco de todo el proceso de viaje de Ibiza a Madrid y de Madrid a Miami, junto con todas las chicas, así que acompáñame. Contar algo que nos sucedió imprevisto, pero nada, siempre tomando las cosas como buena energía. Resulta ser que el vuelo se nos atrasó, teníamos que salir de Ibiza a las 10:20, al final terminamos saliendo a la 1:06 por ahí alrededor. Entonces ahora estamos acá recogiendo las maletas. Nuestro vuelo de Madrid a Miami era a las 2:20, el cual está a tiempo, obviamente, y nosotros no. Entonces, pues nada, con eso les quiero decir que posiblemente nos quedemos en Madrid. Y Ángel estaba chequeando los vuelos y no hay vuelo ni para hoy ni para mañana tampoco. Entonces, no sé. Dos días se me vence la visa, así que tengo que irme hoy mañana. Sí, pero eso no es culpa de nosotros, porque al final del día nosotros sacamos los vuelos con tiempo. Porque el vuelo de Miami a Madrid, de Madrid a Miami, era a las 3:20. 3:20 sale. Y nosotros teníamos el vuelo de Ibiza a Madrid a las 10:20. Es decir, que teníamos 4 horas de diferencia si el vuelo no se retrasaba, o que teníamos tiempo. O sea, el vuelo se retrasó 2 horas y media, o ahora mismo no sabemos qué vamos a hacer. Estamos aquí esperando las maletas porque para colmo. La secretaria de nosotros, cuando sacó los pasajes, hizo la conexión. No puso conexión, sacó los pasajes separados. Entonces ahora tuvimos que bajarnos del avión, venir a buscar las maletas aquí en el aeropuerto de Madrid, y vamos a llegar a la puerta de Air Europa a ver qué es lo que pasa. Vamos a llegar posiblemente cuando ya el avión despegue,
Pero bueno, yo pienso que no es culpa de nosotros porque el vuelo de ellos, que fue Air Europa. Supuestamente el avión tenía un pequeño defecto, dijeron, y entonces nos cambiaron, lo cual yo estoy muy feliz porque yo no me quería montar en ese avión con ese defecto. Bueno, vayan viendo ahí qué vamos a hacer aquí en Madrid ahora. ¿Qué canción quieren cantar? Nos vamos a fiesta, ¿no? Y recién nos abandonó, se fue para Italia. No, eso wow. Sí es una falta de respeto. ¡Wow! Raciel, vaya, es decir, tú sabes, yo espero que disfrutes el viaje, pero necesariamente tenías que habernos llevado. No pasa nada. Bueno, nada. Por favor, energía positiva. Dice mi mamá que eso pasó por algo, que el avión tenía algo y que por eso no nos vamos en ese avión. Yo estoy de acuerdo con eso. Todo pasa por algo, eso es que el avión tenía algo extraño. Bueno, mira, déjame decirte algo. El avión de Ibiza a Madrid, que estaba supuesto a salir 10 y 20, con suficiente tiempo, tenía problemas. Que por eso fue que nos montaron en otro. Por eso fue que se atrasó y en vez de salir a las 10 y 20, salimos a la 1, 1 y pico. En ese fue otro que porque el capitán lo dijo por el speaker. Y para colmo ahora, mira las maletas, mira. La entera paró ahora. Olvídate de eso. Eso está para que nos quedemos aquí en Madrid. Vamos a ir buscando qué vamos a hacer. ¿Qué dice usted? ¿Esto no se ve ni en Netflix? Ya, la puerta esa debe estar cerradísima. Voy a fluir, lo que sea. Lo que toque, estoy feliz, estoy relajada, comí una pila de croissant. Estoy nerviosa. Dice, se me vencen dos días. Mira mi comida. Ahora sí lo voy a dejar loco. No puede ser. ¿Solo así? Huevo, el libido, papi. Ya, eso lo echa mayonesa, le da un impacto. Ya, eso no es el tipo. Yo dije que mi mamá me va a la playa y nada más me da huevo con mayonesa para yo pelarlo. Bueno, ahora sí, ya cogimos todas las maletas, así que a correr para la puerta. Esperemos que lleguemos a tiempo. La verdad no creo que lleguemos a tiempo porque tenemos que chequear todavía. Tenemos una hora exacta, el vuelo sale 3 y 20, son las 2 y 20. Tenemos que chequear. Yo creo que el chequeo lo cierran una hora antes. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo termina todo esto. Claro, llegamos o no llegamos. ¿Eh? Tenía que pasarla con este viaje, ¿verdad? No, todo no podía ser. Estaba perfecto. Todo no podía ser perfecto. Ah, pero ya eso a nosotros no nos afecta. Si yo el año pasado viniendo, cuando iba a hacer el check-in, resulta que tenía el pasaporte vencido. A esa hora tuve que irme para Houston, sacar un pasaporte nuevo. Ya a mí no hay nada que me asuste. Ya tiene la rapipuria. Ya no sé lo que es mejor por pueblo. Ya espero, de verdad, que tú me hayas dado un espacio, porque tú sabes, hiciste el espacio personal. Entonces, yo espero que cuando yo salga del video ese, tú no me hayas pegado la cámara. Nosotros somos gente naturales, nos mostramos tales y como somos. Ahora resulta ser que la terminal T1, estamos en la T2. Yo la verdad no creo que vamos a llegar. Yo le confieso que no vamos a llegar. Yo lo que creo es que tú te quieres quedar, porque como recién se fue para otro viaje, yo dije, a lo mejor me sigo yo viajando. Si el destino está para que me vaya, me voy. Si está para que me quede, me quedo. Y disfruto. Las cosas pasan por alto. Aquí en la vida es un consejo. Mira esto. Miren, esto es un consejo que yo le doy. En la vida hay que disfrutárselo todo. En la vida hay que disfrutárselo todo, todo. Ahora mismo tú tienes dos opciones. O estás disgustado o te estás disfrutando el proceso. En la vida hay que disfrutárselo todo. La vida es muy corta. Yo me voy a disfrutar lo bueno y me voy a disfrutar lo malo también. ¿Qué quieres quedarse? No, ahora uno llega a la puerta y no tiene el pasaporte. ¿No te imaginas? Bueno, ya oficialmente el vuelo cerró. Perdimos el vuelo. Ahora estamos acá, mira. Estamos acá en el Europa a ver qué van a hacer ellos con la vida de nosotros. Y donde pone sala 2 bien grande es allí. Tiene que preguntarle al de seguridad para hablar con el Europa. ¿Y hay otro vuelo saliendo? ¿Hay Europa aquí? Sí, pero esa parte que se le da. ¿Pero qué parte? ¿Qué cosa? Sí, ¿en qué parte? ¿Esta parte de qué? ¿Esto es lo mismo? ¿Sin arreglarme? ¿Y usted acá no nos puede ayudar? No, es que como son pasajeros de tránsito, por eso les digo que ¿cómo así? Sala 2. ¿Te vas a demorar por qué? Porque me siento mal corrido. Nos montamos en las cosas esas, en las lomas esas, para subir con las dos maletas esas, no podía más y qué más. ¿Y el elevador? Vamos ahora. Información, el elevador por persona. No, pobre. Vamos a ver ahora qué sucede, cómo resolvemos todo este problema. Les faltan, vamos a intentar llegar a la puerta. Les faltan 150 pasajeros por embarcar. Os digo la puerta de embarque, vais a intentar llegar al vuelo. ¿Vale? Vuestro vuelo de Ibiza con este de Miami no está conexionado. Aunque el vuelo de Ibiza se retrasó, yo no puedo hacer ningún cambio en vuestra reserva. Hay que intentar llegar a este vuelo. ¿Vale? ¿Qué? Bueno, una esperanza. Si estamos llegamos, haciendo un intento. No, si llegamos, de verdad que somos los mejores. Si llegamos, Dios. Aje, vamos, que están lentos. Vamos, fácil. Vamos a ver si lo logramos. ¡Vamos, mis amores! ¡Vamos!
Lo hicimos, bro, no puedo creerlo. Vamos a llegar a Miami. Me están temblando las manos. Me venía babiándome. No, y lo peor es que nos dijeron que si perdíamos el vuelo, teníamos que comprar uno nuevo. Porque no teníamos conexión. Yo no sé ni qué iba a hacer con mi vida porque no me iban a dejar entrar. No había pasaje hasta dentro de dos días, así que no nos queríamos quedar. Estoy loco porque ya era Miami, era mi niña, la extraño mucho, demasiado. Bueno, después de una travesía increíble, llena de cosas inoportunas, acabamos de aterrizar acá en el aeropuerto de Miami. Pensábamos que no íbamos a llegar. Como ustedes pudieron ver, básicamente estábamos quedados en Madrid. La verdad que fue obra del Señor, obra de Dios que tuviéramos ya aquí en Miami, que estábamos locos por llegar a Miami. Pasamos unos días increíbles. ¿Sí? Claudia, ¿cómo te montaste? Tú estabas para el avión. Ay, mi amor, porque la única que no tenía asiento era yo. Dime, todos tenían el asiento de esa cámara. Yo por poquito me quedé. Pero bueno, gracias a Dios, no me quedé. ¿Cómo fue que le lloraste? Yo pagaba lo que tuviera que pagar, que no me dejaran. Que yo venía en un grupo que todos tenían el asiento menos yo. Entonces les dio lástima conmigo y me dijeron, no, vamos a pasar las vacaciones. ¿Qué experiencia te llevas? Me siento más bien, aunque me hicieron más maldades, pero bien. No pasó nada. Vamos a pasar otra vacación, Lauri. Espectacular. Me renové, me reinicié, cogí el espíritu del árbol que abracé de Maruga. Ahora venimos con toda la energía. Bueno, de verdad que sí, fueron unos días increíbles, pero ya estábamos extrañando ya a Miami. Cuando a nosotros nos dijeron que ya el vuelo había cerrado, y lo peor de todo era que como nosotros no teníamos el vuelo de conexión de Ibiza, Madrid, Madrid-Miami, eran vuelos separados. Aunque era con la misma aerolínea, eran vuelos separados. Si el vuelo nos dejaba, íbamos a tener que pagar el pasaje. Ya nos habían dicho que no había vuelo para el otro día. Íbamos a tener que esperar dos días en Madrid y ya el chequeo, ya existe, ya habían cerrado el chequeo. So, básicamente estábamos quedados. Gracias a Dios, cuando fuimos a la oficina a la cual nos mandaron, nos dijeron, mira, ¿saben qué? Entren con las maletas grandes. Eso es una técnica que es primera vez que me pasa, so, ahí le estoy dejando el tip. Cuando cierren el chequeo, igual pasen por la aduana con las maletas grandes y entonces le explican ya cuando estén en el gate, minutos, ¿sabes? Cuando vayan a voltear el avión, le explican a ellos que el vuelo había cerrado y que no fue culpa tuya porque a lo mejor la conexión que tú tenías o el avión que tú en el que tú venías ya había cerrado y te dejan pasar con las maletas grandes, que fue lo que nos pasó a nosotros. Y gracias a eso, mira ahora, la escalera esta está rota. ¡Qué locura! Dígame algo de esto. Eso es para que ustedes vean acá, hasta en Miami y su desarrollo. Bueno, les cuento que el hecho que estemos aquí en Miami es cosa del destino, cosa de Dios, porque había un 99.9% de probabilidades de que nosotros nos quedáramos en Madrid. Lo peor de todo es que no había vuelo para dentro de dos días, porque cuando fuimos a la oficina de Air Europa nos dijeron que hasta dentro de dos días no había vuelo. Lo segundo peor era que como nosotros no teníamos la conexión hecha de Ibiza, Madrid, Madrid, Miami, íbamos a tener que volver a pagar los pasajes, íbamos a tener que sacar el hotel. Pero todo se fue acoplando, que ese 1% de probabilidades que había de que nosotros llegáramos a Miami fue el que se dio. Cerraron la puerta de chequeo porque llegamos 30 minutos antes de que el avión despegara. No pudimos chequear las maletas grandes. Nos mandaron por una oficina. En esa oficina nos dijeron de que no habían vuelo hasta de dos días. La mujer nos dijo, mira, pero el vuelo no ha salido, sale dentro de 30 minutos. Y nosotros le dijimos, pero no hemos chequeado las maletas grandes. Vayan a sí mismo y entren a sí mismo por la aduana y díganle que el vuelo no, tú sabes, que necesitan. Que necesitan pasar. Y cuando logramos pasar por la parte de la aduana donde tú chequeas así las maletas y eso, que pasa por el escáner, la mujer nos dice, mira, ustedes no pueden pasar con las maletas grandes. Y nosotros le dijimos, la otra muchacha de la oficina nos dijo que sí, que pasáramos con las maletas grandes. Bueno, nos dejaron pasar con las maletas grandes. Después tuvimos que pasar, sacar todos los líquidos, porque andábamos con las maletas grandes, que normalmente tú las despachas por abajo. Luego, cuando ya pasamos esa parte, tuvimos que caminar, correr por 20 minutos por todo el aeropuerto de Madrid. Y ya cuando llegamos entonces a la puerta, al gate, faltaba un minuto para que lo cerraran. Pero para rematar, le dicen a Claudia, no, tú no tienes asiento, te tienes que quedar. Entramos todos nosotros, Claudia se queda afuera y cuando veo, entran a Claudia y cogen a una persona que ya estaba sentada, que parece que tampoco tenía asiento y no sé por qué razón, fueron y le dijeron, mira, tienes que coger tu maleta y bajarte. Y sentaron a Claudia en ese asiento. Y después el vuelo se demora porque están buscando la maleta del señor. Y estaban buscando la maleta del señor para bajar la maleta. Es una locura.
ya para rematar, había mal tiempo en Miami y dimos una vueltecita así por todo Nassau, que yo terminé con revoltura de estómago yendo al baño a vomitar, porque es que parece que el avión ese ahí, mucha vuelta, yo no sé, después mucha turbulencia, el avión moviéndose demasiado, bueno, en fin, digamos, no sé ni cómo. Pero ya estamos aquí en Miami, contentos y felices, con las energías renovadas. Se dio una temporada increíble porque les voy a enseñar el libro que estaba leyendo. Ahí estuve haciendo algunas notas y de verdad que vengo con muchas ideas para implementar en el proyecto. Miren, les voy a enseñar el libro que me he estado leyendo, que está súper bueno. Quiero recomendárselo, se llama El Código del Dinero. Aquí estuve haciendo muchísimas notas de muchísimas cosas que vamos a empezar a hacer próximamente. Así que nada, como siempre les recomiendo, la lectura es el conocimiento del poder y la sabiduría. Así que edúquense, que es lo mejor que pueden hacer para progresar en la vida y para lograr grandes metas. Bueno, ahora sí, llegó el momento de despedirnos. De verdad nos sentimos muy felices y a la vez muy tristes porque vivimos una experiencia increíble y ya se acabó. Como también se acabó esta temporada, espero que la hayan disfrutado junto con nosotros. Fue demasiado intensa. Hicimos fiestas, salimos en yate, prácticamente no dormíamos. De verdad que fue algo bien loco, pero que nos llevamos en el corazón. Conocimos gente increíble, compartimos con muchísimas personas increíbles. Y nada, llegó el momento de despedirnos. Recuerda darle like al video, suscríbete para que nos pongamos muy felices. Recuerda dejarnos tus comentarios. Y nada, como siempre decimos, ustedes son lo que más amamos y hacemos el contenido para traerle felicidad a ustedes y crecer como persona nosotros. Nos vemos en la próxima temporada que viene más buena que nunca. Miami Vice Lifestyle, los amamos, los queremos. Gracias por el apoyo. Gracias. Eso, nos vemos.